Nosotros hace 6 años, desde el municipio de San Salvador de Jujuy, venimos reafirmando los lazos con el Estado Plurinacional de Bolivia, en este caso con el cónsul, no solo trabajando en lo que va a ser un gran desfile de la colectividad boliviana, de los residentes bolivianos acá en Jujuy y de los jujeños que fundamentalmente celebran a través de las hayas y el tinku y otras danzas típicas, la posibilidad de un desfile que es colorido y que ya forma parte de el calendario turístico y festivo de la ciudad de San Salvador de Jujuy. También, bueno, hay gestiones que venimos realizando hace más de 3 años del municipio y aparentemente vamos a estar concretando una visita institucional también con el gobierno de la provincia y con la ayuda del cónsul, por supuesto, para lograr un sueño que es poder gestionar la presencia física de la imagen de la Virgen de Urcupiña en un convenio que estamos por realizar con el obispo de Cochabamba. Esto se va a hacer el 20 de este mes de julio, en una visita que vamos a hacer en una delegación argentina con el acompañamiento del cónsul. ¿Ahí se podría definir la fecha de la visita de la Virgen? Sí, tentativamente serían los primeros días de octubre. Dicen que la Virgen, cuando llega o cuando uno tiene una fe, como aquí tenemos muchísimos devotos, la Virgen llega y todo lo demás se viene. Entonces, yo tengo una esperanza única de que la Virgen se viene acá y los devotos acá de la provincia de Jujuy definirán la ruta de peregrinación juntamente con el arzobispado. Y yo muy contento de la predisposición del gobierno municipal como del gobierno provincial. Entonces, como consulado, muy contento de verdad. Intendente, ¿qué día está previsto, no, el festejo del aniversario de este país y en qué lugar? El 5 de agosto, que es sábado, en la Ciudad Cultural a partir de las 17 horas.